La Franja de Gaza, donde 7 palestinos y un militar israelí murieron tras los duros enfrentamientos entre las Fuerzas Especiales de Israel y las milicias de Hamas. El gobierno israelí activó el estado de alerta en la zona fronteriza, suspendió las clases y también el servicio de trenes. Los palestinos lloran a sus muertos, entre ellos Nureddin Baraka, comandante de las brigadas de Izzeddin al-Qassam, el brazo armado de la organización integrista Hamas. Pero en esta ocasión los israelíes también han perdido a un teniente coronel, algo poco habitual. Ambos murieron durante una operación en la que un comando de las fuerzas especiales se adentró en Gaza. Fuentes palestinas aseguran que los descubrieron y se produjo un tiroteo en el que murió Baraka. Para proteger la huida de su comando, la aviación hebrea bombardeó la zona y mató a varios palestinos más. Vi explosiones y llegó un helicóptero que aterrizó y se fue, dice este hombre que cuenta cómo después el ejército israelí bombardeó la zona, incluido el coche en el que viajaba su comando. Hamas ha respondido con el lanzamiento de 17 cohetes que no han causado víctimas mortales. El enemigo israelí no quiere que haya calma, dice este portavoz de Hamas, que acusa a Israel de dinamitar la tregua gestionada por la diplomacia egipcia. El primer ministro israelí ha lamentado la pérdida de su militar, al que ha calificado de héroe que luchaba contra el terrorismo.